en el año de nuestro Señor, de 1314, los patriotas de Escocia, hambrientos y superados en número, atacaron en los campos de Bannockburn. Pelearon como poetas guerreros, pelearon como escoceses y ganaron su libertad. Presentamos 3x3. ¡Súperte! Llegó el día que tenía que llegar, no hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague. Domingo 21 de noviembre, iniciando las transmisiones de Canal 13, iniciando esta emisión especial que no va a parar hasta que las velas no ardan, hasta que se sepa el último resultado. Ahí va. Qué importantísimo para nuestro país. Vaya a votar, va a tener aquí todos los tips, toda la información, minuto a minuto por todas las redes de Tele13, todas nuestras plataformas. No se imaginan la cantidad de gente que está trabajando para llevarle a usted la información precisa el día de hoy. Cerca de 15 millones de chilenos tienen la posibilidad de emitir su voto, que es importante. No venga con esas cosas que no vamos a seguir igual. No me gusta la política, los políticos son todos iguales. No, su opinión importa. Y ya hay más de 70.000 chilenos también habilitados en el extranjero. Vamos Oye, a estar sí, con eso. Miguel, a las 4 de la tarde, nuestra, el día de ayer ya comenzaron las votaciones en Nueva Zelanda. Hay mesas que ya cerraron, ¿ah? ¿Eh? Hay mesas que ya cerraron, por ejemplo, en Melbourne, que ya están cerrándose las mesas en estos momentos, en Corea del Sur también. Mira, nos están diciendo que recién ahora se están cerrando. Mira, tenemos información, a ver. Pero si estamos en todas partes, pues Miguel, vamos con Pía desde Seúl, desde la capital de Corea del Sur, para saber cómo ha estado esta jornada electoral. Pía, muy buenos días. Buenas tardes para ti, ¿o no? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Aquí ya son las 6 de la tarde. El día electoral ha estado movido, más o menos como el 60% de la gente ya ha venido a votar. Así que la mesa en Seúl está procediendo a cerrar y a hacer el conteo de votos. ¿Cómo ha estado la participación, Pía? Cuéntanos, ¿ha llegado harta gente en relación, por ejemplo, a otros procesos electorales allá en Corea? Sí, de hecho esta elección al parecer tuvo mucho más personas que venían a votar, aproximadamente el 60%, que ha sido mucho más de lo que hemos tenido en votaciones anteriores. Y la gente vino de súper temprano, sí, tempranito a votar. ¡Qué mira, bueno, qué bueno! Los chilenos en Corea se han portado un 7%. Y con mucha participación. Y todo.